llama Traeré con Dios, a nuestro increíble, mega, archi, super programa que nos alimenta, que nos cambia, nos transforma. Bueno, bienvenidos, estamos muy felices de compartir con ustedes. ¿Cómo están, chicos y chicas? Bien. Te olvidaste algo, el programa que nos refresca. Un calor. El programa que nos refresca, exactamente. Justamente hablando de refrescar, hace falta el Traeré que ya va a llegar. Justamente Fran está viniendo. Bueno, estamos muy felices de compartir con ustedes este tema tan importante que lo denominamos hoy el temor, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por temor? ¿Qué se puede decir? Bueno, el temor es algo que te agarra acá adentro y te paraliza para hacer grandes cosas, para emprender proyectos, para emprender algo que va a ser grande para tu vida. Yo creo que generalmente cuando uno va a empezar algo grande, tenés que saber que siempre va a venir un miedo de que falles, de que no te va a salir, de que te vas a equivocar, de que algo te va a pasar, preocupaciones, dudas. Y todo eso significa que solamente lo que estás a emprender es algo enorme y grande y tienes que atreverte. Yo creo que tenemos que ser personas que nos arriesguemos. ¿Viste esa gente que invierte en una empresa, que invierte en proyectos y arriesgan millonadas de plata, de dinero y hoy por hoy son grandes, exitosos, ¿verdad? Claro. Tenemos que ser gente de riesgo específicamente porque si no, no vamos a poder. Eso es específicamente el temor en emprender algo, ¿verdad? Porque hay mucho, o sea, el temor siempre hay por varias cosas. Claro, pero en general, por ejemplo, para mí el temor es la falta de confianza en Dios. O sea, cuando vos le temes, ya sea a la oscuridad, a estar solo, a estar encerrado, a los sapos, a las gallinas, tenemos muchas clases de temores. Pero puede ser una falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no te sentís seguro. El temor es algo que te da inseguridad. Cuando vos te sentís inseguro, parece que todo está mal, parece que es algo psicológico. Pero es cierto, a muchas personas les falta temor a, no sé, a cualquier cosa le tienen la gente. Y la Biblia dice, por ejemplo, que el verdadero amor es ya fuera del temor. O sea, que la falta de temores, o sea, que tener temor es tener falta de amor, ¿verdad? O sea, falta verdadera amor de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno ama, ¿qué hace? Entraré. Ahí está. Perdón. Estaré ahí. Cuando uno ama se arriesga, qué sé yo, o sea, se juega. Un niño, por ejemplo, un niño tiene temor a que sus padres le abandonen porque no siente ese amor o no se siente totalmente amado, entonces tiene un temor a ser abandonado. O una persona, una mujer tiene temor a que su esposo le deje porque no siente realmente ese amor completo, digamos. Es la falta de algo, el temor. Bueno, y el temor también empieza en la mente, ¿verdad? Sí. Yo particularmente antes tenía miedo a muchísimas cosas. Hasta ahora lo, ¿verdad? Tipo, salgo a la calle y tengo miedo. ¿Será que me van a chocar? ¿Será que me van a asaltar? Así, todos esos temores estúpidos. Sí. ¿Por qué digo? Porque lo único que hacen es robarte la paz. Lo único que hacen es alimentar tu mente con cosas que no vienen de Dios, ¿verdad? Porque el temor es contrario a la confianza, ¿verdad? ¿Y en quién confiamos? En Dios. Sí. Y a mí particularmente me tomó, porque yo siempre de chiquitita tenía miedo a todo. Estoy superando, ¿verdad? Eso es miedo. Muy bien. Y empieza en la mente, empieza con pensamiento y después así alimenta y gobierna tu mente, ¿verdad? Yo creo que el temor empieza en la mente y uno tiene que hacer esos ejercicios. Yo hasta ahora, cuando, no sé, miedo a tal cosa, yo, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? A los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que es altivo, que sobrepasa la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, cuando a vos te vienen pensamientos malos, pensamientos de temor, uno tiene que, bueno, yo personalmente automáticamente empiezo a pensar bien, empiezo a pensar los pensamientos de Dios, empiezo a pensar como Dios, empiezo a pensar cosas buenas en mi vida y eso sustituye, exactamente, reemplaza. Hay unos frases que dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo, ¿verdad? Yo creo que eso podemos aplicar a lo bueno, agradable y perfecto que quiere Dios. Porque obviamente no te vas a ir a hacer lo malo, ¿verdad? Tenés miedo a tomar y te emborrachás y porque querés vencer el miedo, te vas a ir a emborrachar, eso no está bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que venga, todo lo bueno, agradable y perfecto de Dios, creo que tenemos que arriesgarnos y ir un paso más adelante y vencer. Como dicen también que todo lo que nosotros pensamos es lo que vamos a hacer o lo que somos. Y el miedo atrae esos problemas. El miedo atrae dificultades, el miedo atrae dudas. Y es algo que tenemos que vencer. Ahora, porque si no, no vamos a ser felices y no vamos a poder crecer nunca. Pregunto, ¿es normal que una persona tenga miedo? O sea, ¿es normal de repente que una persona...? La persona tiende a pensar mal. El ser humano tiende a eso, ¿verdad? Es lo más normal.
Bueno, no sé, entonces yo soy una normal. Mentira. Pero en serio, todas las normal personas, exagerada. Yo me siento muy identificada, ¿verdad? Porque todos tenemos temores, todos nacimos, ¿verdad? Lo importante es, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y confiar en Dios, claro. El creer en Dios. Y esas cosas son lo que va a ayudar a vencer el miedo. Porque la palabra, porque Dios, a mí eso me encanta. ¿Por qué Dios le insta a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Porque sabía que Josué iba a tener miedo, se tenía que esforzar, pero Dios de antemano ya le dijo. Porque Dios nos conoce, Él sabe que tendemos a eso. Lo que pasa es que cuando Dios tiene un diseño, siempre un diseño, dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni Dios escuchó. Imagínate que venga un fulano y te diga, ¿sabes qué, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo un negocio para vos que nadie todavía hizo. Te va a dar un cierto tipo de temor, porque nadie todavía hizo. Entonces vos, Dios tiene un llamado para vos, tiene un propósito que nunca nadie hizo, nunca nadie vio, es un diseño único y evidentemente te va a agarrar el temor. Ahora, el temor depende de cada uno si es bueno o malo. Para algunos es malísimo, para los que no se atreven a superarse es malo porque es un estanque. Y el temor a Dios es bueno. Claro, pero cuando hablamos, eso ya vamos a hablar después, ¿verdad? Pero cuando él dice, bueno, el temor es bueno o es malo, por así decirlo, porque ahí es malo cuando le haces caso. Claro, temor. Ahí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo antes, cuando era más chiquitito, hasta los 10 años, pues, tenía miedo a hablar mucho en público. Porque me decían, por ejemplo, en el colegio, Fran, de cierta oración o algo así. Hija de mil, me temblaban todas las piernas, no podía, lo decía, ponía todo blanco. Sí, y ahora, eso iba a decir. Y ahora estamos hablando frente a cámaras. ¿Por qué? Porque Dios me cambió. Porque yo fui consciente de que yo tenía un temor a hablar frente a la gente. Y cuando yo conocí a Dios, dije, bueno, o sea, este temor no es un miedo, es un desafío para mí. Si yo me quiero superar, tengo que superar el temor, tengo que vencer mis miedos, tengo que vencer mis dificultades. Francesco es temeroso, Francesco tiene miedo a hablar gente, entonces prende a la gente y voy a hablar ahora para superarme. O sea, es que la Biblia bien mismo nos declara y nos enseña, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo. Estudiosos hablan que no temas, la palabra no temas aparece 360 veces en la Biblia. 365 veces en la Biblia, un no temas para cada día, o sea, es algo tan hermoso que Dios mismo nos dice, no temas, yo estoy contigo. Porque ahora estamos empezando un año, ¿verdad? Un año y hay miedos, hay preocupaciones, ¿verdad? Que quizás van a venir. Entonces es de vital importancia que nosotros estemos confiados en Dios y creer la palabra de Dios cuando dice, no temas, no temas. Y el Señor te dice hoy, no temas. Mira, yo por ejemplo no soy un tipo perfecto, ¿verdad? Gracias a Dios, porque realmente que no sea perfecto me hace saber que necesito a Dios todos los días. Que no seamos perfectos nos hace saber a cada uno que necesitamos a Dios. Porque si yo fuera perfecto, yo no iba a tener que necesitar a Dios. Iba a poder hacer todo lo que quisiera. Ara, Ceci, Tito, Fran, los muchachos, ya no poder hacer todo lo que quisieran si ellos eran perfectos. Yo también creo que el miedo muchas veces también viene para que podamos depender de Dios, ¿verdad? Entonces, para que Dios nos enseñe, bueno, pues yo puedo. Entonces, el miedo es una debilidad. El temor es una debilidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios es fortaleza. Él se fortalece en nuestras debilidades, ¿verdad? Él está para... Los temores son como montañas, ¿verdad? Los temores son como gigantes, como David cuando se enfrentó a Goliat, ¿verdad? ¿Y qué dice David? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos porque él sabía con quién estaba y nosotros eso tiene que ser nuestra manera de vivir y de pensar como hijo de Dios. Dios está conmigo, a mí nada me va a pasar. Dios está conmigo, el poderoso gigante... Él pelea por mí, Él va adelante, Él me protege, Él me guarda. Y recordar constantemente, por eso es tan importante estudiar y leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y meditar en la palabra. Así el miedo es. Tiene que ser una motivación para vivir. ¿Cuántos minutos estamos? Tienen que buscar la paz de Dios, por sobre todo. Cuando tengan miedo, cuando, por ejemplo, van a empezar una relación, muchas veces la gente tiene miedo, ¿será que es? ¿Será que no es? O sea, busquen la relación de Dios a través de su palabra y busquen la paz de Dios, sobre todo. Cuando tengan dudas, cuando tengan temores acerca de situaciones o cosas que tengan que pasar, busquen la paz de Dios, sobre todo. O sea, la gente pregunta, ¿y cómo Dios te habla? A través de su paz. Busquen la paz de Dios y así van a saber que Él está con ustedes. Es su palabra. Amén. O sea que la única forma de vencer un temor es con Dios. Es con Dios. No es con la tele, radio, música, nada. Así me voy a una historia, para ser rápida, justamente como Ceci mencionó de los gigantes. Hay una historia donde Dios envía a 12 líderes, a 12 autoridades, a ver la tierra prometida. Era una tierra en la cual Dios les iba a dar. Dios ya les prometió que les iba a dar. De esos 12 líderes, príncipes que se fueron a ver la tierra, solamente 10 líderes
dice que estaban atemorizados porque en esa tierra había gigantes, en esa tierra era muy difícil entrar, y el temor hizo que toda esa generación no entre a esa tierra que Dios le prometió. Solamente dos de ellos, que eran Caleb y Josué, entraron en esa tierra prometida, entraron toda su generación, entró y conoció lo que Dios tenía prometido. Así es que yo te animo a que vos creas y confíes en Dios. Descansa en su palabra. No es porque hacemos un programa de hablar del temor a Dios. No, en la palabra de Dios está lo que Dios dice del temor y la forma en que Dios dice que te acompaña. Cada vez que Él enviaba a uno de sus hijos a una misión, Él decía, yo estaré contigo. Él decía, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios ahora va a descender sobre tu vida. ¿Qué te parece si oramos y le entregamos ese temor que quizás tenés, esa preocupación que te viene, alguna enfermedad, quizás la economía, quizás, no sé, tus sueños, tu relación matrimonial? Hay temores, pero Dios está justamente para eso, como estaba hablando Guille, para acompañarnos. Queremos orar por tu vida en esta tarde. ¿Le parece, chicos? A orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, por este programa. Señor, queremos tu perfecto amor, Señor, que echas fuera todo temor. Saber que vos nos acompañás, Señor. Padre, yo te pido por aquellas personas que están mirando ahora, Señor, que tu amor perfecto descienda ahora sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y ese temor se vaya y venga esa confianza en vos, mi Dios, mi Papá Santo, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Qué espectacular, qué paz que uno siente al saber que Dios está con nosotros. Dios va a guardar tu corazón en completa paz. Vas a confiar en Él, vas a descansar en Él. Así es que estate tranquilo, no te preocupes que Dios tiene todo el control. Buscarle, conocer su palabra y ahí vas a encontrar esa paz que tanto necesitas. Y vas a echar fuera todo temor y preocupación. Bueno, terminamos el programa de hoy. Nos tiramos. Nos vemos el siguiente sábado a las 4 y cuarto. Nos tiramos. ¿Cómo? ¡Campamento! Claro que sí, tenemos un campamento el sábado, viernes, sábado y domingo de febrero, el 7, 8 y 9 de febrero. Te esperamos en un momento, vení, inscribite. También te invitamos a los servicios. Sí. Espera que me están bombardeando. El número del CFA es 625.000. Pueden llamar, inscribirte. Es para todos los jóvenes y hay cupos limitados. Así que les invitamos, chicos. Apúrense, van a divertir muchísimo en este campamento. Y no se olviden, no permitan que el temor les tanque, sino que pisen y que sea un trampolín para que ustedes vayan allá a la voluntad de Dios. Les amamos. Chau, chau. Les esperamos 7, 8 y 9 de febrero, campamento Oasis Areguá, Campa Adoración. También terminamos todos los servicios de jóvenes los sábados a las 18 horas. También los domingos a las 10 de la mañana y a las 19 horas hay una fiesta en la iglesia Centro Familiar Adoración. Y bueno, te esperamos, queremos conocerte, queremos saber lo que Dios está haciendo. Escribirnos por Facebook, escribirnos por las redes sociales, estamos allí también. Bueno, nos despedimos entonces. Chao. Chao, chicos, nos vemos en el siguiente programa. Chao, 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 chao.